En la vida y en la muerte, damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rosie! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? ¿Rose está aquí?
supongo que lleva al castillo. ¡Cierra la puerta! ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Shh, silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta.
¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya era hora. Oh, de nada. No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Mejor que ahí fuera, seguro. ¿Sabes qué está pasando aquí? ¡No tiene sentido! Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡No hay nadie! ¡Ven! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! Aguanta un poco más, papá. ¡Hola! ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No. Olerán la sangre. ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid, por aquí. Tú no eres del pueblo. No, soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Espera, voy a ver al resto. Por aquí. Entra, los demás esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Anton, ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¡Los que quedan! ¡No queda nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona, de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada... desgraciado ahí fuera es carne picada. Y mañana... mañana estaremos muertos. Como su puto marido. ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Leán? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos por él, por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos.
dioses, oíd nuestra voz, juntos como uno en reverencia. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte, damos gloria, Madre Miranda. Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! ¡Madre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Debemos irnos!
poder. El fuego avanza rápido. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Vamos! Tranquila y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. Me encantaría. ¡Vamos! ¡Aguantará! Ahí. Esa es la salida. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos. Son demasiados. No digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. ¡Créeme! ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Ethan B! ¡Salva a tu hija! ¡Elena, todo corta! ¡Agárrate! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto es demasiado. Es una pesadilla. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso?
Sí. La muerte les ha visitado. Solo sangre y muerte. Vaya, vaya. Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh, no eres de aquí. Mucho mejor. Madre Miranda estará encantada. Deja de quejarte, ya queda poco. El mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que siento.
¡Mis hijas! ¡Fernández! ¡Quiero ver! ¡Tú solo! ¡Estás despierto! ¡Calla de una puta vez! Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable. ¡Oh! Serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. ¿Y si un hombre pierde la verga en el castillo? Bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararme. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras soldado. ¡Sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! ¡Mi opinión no importa! ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias. ¡Lycans y caballeros! Gracias por estar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho. Ethan Winters. ¡Prepárate! ¡No me espera! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Coger! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¿Monstruos tienen a Rose?
estado esperando, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Ah, disculpe mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas, lo que necesite a su disposición. Claro. Por favor, permítame mejorar su armamento. Desafortunadamente, creo que no le alcanza el presupuesto. Hasta la próxima. Rose está aquí.
Madre, te traigo una presa fresca. Sois tan amables, hijas mías. Veamos al caballero. Vaya, vaya, Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano, ¿eh? Veamos qué tienes de especial. Sí, madre, sí, madre. Se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas. Colgadlo. Esperad. ¡Soltadme! Oh, cuidado con lo que deseas, Ethan Winters. ¡Soltadme!
¿Dónde tienen a Rose? ¡Volvemos a vernos! ¿Duque? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos, ¿no cree? ¿Dimitrescu? La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? Bueno, pues tómese su tiempo. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. Nos veremos pronto.